bueno que está viendo usted Radio y Televisión de Guerrero. Los jueves a las 7:30 de la noche pasa Matices, que es nuestro programa de entrevistas, antes de la edición de noticias que conduce Manuel Díaz Valderas. Quédese con nosotros en este programa. Bueno, soy Irvin Ávila, insisto, gracias a usted. Cada vez hay más cobertura de Radio y Televisión de Guerrero, particularmente en la señal de televisión. Fue lo que nos dejó Otis esta serie de problemas, pero ahí estamos. Y también apoyados de las redes sociales, este programa, toda la lista de reproducción de las entrevistas que aquí realizamos en Matices están en nuestro canal de YouTube. Ahí las puede encontrar. Nos busca como Radio y Televisión de Guerrero y específicamente Matices. Hoy seguimos platicando con Janet Rojas Deep, que ella es la directora de Mina y aparte artista audiovisual. Yo le preguntaba la semana pasada que hicimos la primera parte de este programa y le decía, ¿cómo quieres que te presente? Aparte de lo de Mina, esta parte artística que llevas dentro, y me decía ella, artista pero audiovisual, ¿no? Porque tiene que ver con lo que estudiaste, lo que te gusta, lo que es el cine, ¿no? Los cortometrajes. Sí, artista audiovisual, aunque a lo largo de los años he desarrollado otras herramientas que me han interesado. Quisiera involucrarme mucho más en las artes escénicas ahora, por ejemplo. Y bueno, he explorado un poco algunas como creadora, aunque más me he desempeñado como productora de todas las disciplinas artísticas. Yo creo que sí he producido algo de cada una al menos. En el tema de la producción de cine, de películas, no es algo tampoco sencillo, ¿no? Porque nosotros nada más vemos el contenido final que está en la televisión o en la pantalla, pero para que la gente entienda el trabajo que tiene un productor, desde la parte de concebir la historia y toda la logística, ¿no? Bueno, depende, porque normalmente, o sea, bueno, a mí me ha pasado que han llegado proyectos a mí o que yo he escogido proyectos que me gustan. Que ya está la historia, pero hay que Exactamente. No, ejecutar, ¿no? no he sido guionista, por ejemplo. Pero sí, o sea, he posibilitado que algunas piezas se hayan materializado junto con un equipo, obviamente. Me gusta mucho que el cine es un trabajo en equipo, no lo puedes hacer solo, definitivamente. Y bueno, me gusta mucho el cine, pero te digo, también he hecho algo de teatro que también es otra historia que respeto muchísimo porque funciona de una manera muy distinta. Y en realidad, todas las artes son el objetivo de en donde yo quiero desarrollarme y desempeñarme y aprender. Que es mucho de lo que hacen en The Mina, ¿no? Exacto. Pero regresando a la parte esta audiovisual, ¿cómo trabaja Janet en ese sentido? Cuando una historia llega a ti o cuando un proyecto llega a ti y te dicen, quiero desarrollar tal cosa y que se vea pues en el cine o en la televisión, y obviamente tú empiezas a maquinar la idea, ¿no? Pues es que depende el tipo de proyecto, quién lo pone sobre la mesa y el nivel del proyecto. Si es alguien principiante o un proyecto más complejo. Ahorita, por ejemplo, hace menos de un mes hice dirección de arte para una película de Los Ángeles, que ese es otro rubro, ¿no? La dirección de arte tiene que ver con otra dinámica, no es precisamente producción. Y entonces cada proyecto en el que tengo la fortuna de participar, que me dé la energía, las fuerzas y que me inspire para hacerlo, pues es de una naturaleza distinta y muchas veces de una disciplina distinta. Muchos de los proyectos que llegan a la mesa de Mina, viéndolo como también una incubadora de proyectos y de ideas, la mayoría tiene que ver con procesos de principiantes, no todos, pero de procesos de principiantes que la idea es ayudarles a que la idea se materialice y ver de qué manera entre los mismos usuarios del laboratorio o conocidos dentro de la red de contactos de, o sea, un cacho de vida. Podemos acercar y facilitar herramientas para que haya cada vez más producción y más arte en Acapulco, que es básicamente lo que interesa en el laboratorio. Te digo, es un espacio dedicado a la producción y a la experimentación artística. Para mí, la parte experimental es muy, muy, muy importante, es crucial.
es crucial dentro de mi estructura mental, porque yo difiero con esta frase hecha de que todo está hecho. Me parece que no todo está hecho, porque cada quien tiene su estilo y su forma. Hay muchas personas, o sea, yo estoy en contra de la copia, pero tampoco de una manera exacerbada, ¿no? O sea, yo prefiero que haya autenticidad, pero si hay alguien que se acerca a las artes desde copiar y a partir de ahí empieza a buscar su estilo, me parece maravilloso. Si tiene que ver con que desde la copia hace su exploración personal. Entonces, realmente creo que lo experimental es una forma es parte del estilo de cómo yo me he desarrollado a lo largo de mi carrera. ¿Te has encontrado, y ojalá nos puedas compartir, historias de éxito ahí en Demina, desde esa parte de vista experimental o principiante, ¿no? De alguien que llega con una nueva idea y no sé si han logrado, seguramente sí, habrá casos exitosos donde han logrado materializar eso y dicen qué buen producto salió, ¿no? Claro, con las herramientas, con el acompañamiento y con todo el trabajo que implica este grupo multidisciplinario, por Así llamarlo es. así. Sí, es un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, ya es. Hay muchas, ¿no? Pero sí. Pues un proyecto exitoso, por ejemplo, es Grabadores Guerrerenses. Es un proyecto que se trabajó desde cero ¿Ese con. nació ahí con ustedes? ¿O Ese. viene el acompañamiento, pues? Pues sí, viene un acompañamiento porque o sea, me busca Ginette Farreni, que es una grabadora de Ometepec. Con una inquietud que surge en La Zurda, que es un tianguis de gráfica que se organizaba en la Ciudad de México y en Los Pinos, en donde recibieron algunos grabadores una invitación, ahí se conocieron, y Ginette junto al Taller Brump, que son de Taxco, Ari Camacho y Derek Vadillo, traían las ganas de darle continuidad a esa primera semilla y hacer una exposición, pero ellos no sabían muy bien cómo hacer pues como la convocatoria y la organización, etcétera. Y entonces ahí es cuando nos unimos y empieza a crecer. Y hoy día, pues es una colectiva ya mucho más grande. Sigue la Expo en Los Pinos, hemos participado en diferentes expoventas. Tenemos algunas gestiones que están, pues esperemos que por aterrizar, digamos, en países fuera de México, para que la exposición, tanto esta como una nueva o unas nuevas, ya que se está trabajando en colectivo, se puedan generar piezas, una carpeta nueva, unos trabajos con diferentes talleres de diferentes partes de México. En fin, no, es parte de la idea, lograr que los proyectos cobren vida, dejen de estar en la cabeza o en la computadora o en un papel o en una servilleta y se vuelvan realidad, y a partir de ahí, dependiendo de la suerte que corran, entendido la suerte como el trabajo y como las puertas que se abren de acuerdo a mil variables que tiene la vida, pues se vayan abriendo camino y sigan creciendo los proyectos. Entonces, ese es un caso de éxito total, a mí me parece completamente Cuando exitoso. hablamos de grabadores, a ver, para que la gente lo pueda entender, la gente que a lo mejor no está tan involucrada en el tema de las técnicas del arte, ¿nos referimos a pintura en general o a grabados? ¿Cuál sería la diferencia para que la gente nos pueda entender muy bien y poder también, lo digo por si no somos expertos en ese Sí. sentido, ¿no? No, no sé si logras cachar Sí, la no, idea, claro ¿no? que ¿Por qué sí. grabadores Claro que sí, guerrerenses? no. Además, qué padre que personas que nunca han escuchado sobre esta disciplina conozcan un Yo poco me más imagino en las cajitas de y se Olinalá, ¿o enamoren qué? de ¿Eso no es ella. grabado o No, qué? eso no es Es grabado. pintura. Pues sí, Porque es laca, sería ¿no? pintura, carpintería, ebanistería, dependiendo de cuántos procesos, de qué es lo que hace el maestro artesano, artista, con él. Pero el grabado es una técnica muy parecida a los sellos, por ejemplo. Lo primero que se hace es que en un soporte, puede ser linóleo, que es un tipo de plástico, como la suela del zapato, o en madera, o en placa de cobre o de zinc. Se hace la imagen
y después esa imagen se talla con unas navajas que se llaman gubias, y cuando es placa de cobre o de zinc también pasa por procesos químicos, alquímicos con ácidos para darle los matices, y después, teniendo ya tu soporte, eso se entinta y entra a una prensa que se llama tórculo, y es entonces cuando ya se imprime sobre un papel que puede ser de diferentes gramajes, diferentes tipos de algodón, papel amate, papel hecho artesanal, etcétera, etcétera. Y es como tienes los grabados. Que Pueden. finalmente lo vemos en una exposición donde hay varios artistas guerrerenses. ¿Cómo Exactamente. lograron ellos decir, yo este grabado o esta técnica la vamos a o vamos a recopilarlos o van a participar ellos? ¿Son de distintas partes de Guerrero? Son de 15 municipios y bueno, realmente la intención es que haya cada vez más grabadores en Guerrero que se... el grabado entra dentro del grupo de las artes gráficas y bueno, deseamos que haya mucho grabado, muchos grabadores en Guerrero, que haya cada vez más talleres en donde se pueda aprender y en donde se pueda producir grabado. De hecho, queremos tener un taller de gráfica ahí en Demina y traemos unas implementaciones que queremos hacer para poder lograr tener un tórculo y tener lo necesario para que esto se lleve a cabo y que haya una rotación de maestros, de talleristas que puedan enseñarle a quienes interese aprender esta técnica, estas técnicas y esta disciplina, que puedan aprender y que tengan un lugar en donde trabajar y en donde imprimir. ¿Cómo ha sido esta exposición presentarla en Los Pinos? Y yo siempre que hablo de Los Pinos, recuerdo cuando abrieron esa casa y que pudimos ir todos y ver pues, los excesos, a lo mejor, ¿no? De cómo se llegó a vivir y, bueno, la forma de pensar del actual gobierno, y se la voy a abrir para todos. Y qué bueno que ha sido centro cultural, ¿no? Independientemente de la parte política o ideológica que pueda estar ahí, es un punto icónico donde ahora se presentan también. Yo he visto danzas de Guerrero, he visto bailables de Guerrero y me dicen que también los artistas están presentes. Sí, pues la verdad es que es un recinto oficial gubernamental muy importante, y que hayan abierto las puertas para que esta exposición esté ahora albergada ahí es un honor. Y pues eso representa para los artistas, para los grabadores, exposición, porque Los Pinos realmente sí la visitan muchas personas. Y a mí me da mucho gusto que la exposición siga su camino y siga exhibiéndose en diferentes recintos. ¿Están a la venta esos productos? Sí, están a la venta los grabados, tanto esos como otras producciones que tienen estos artistas. Voy a hacer una pausa y vamos a seguir platicando. Así es esto, así es la televisión, una pausa y volvemos. Estoy conversando con Janet Rojas Deep del Laboratorio de Mina, Laboratorio de Artes, que está en el centro de Acapulco. Y yo espero el segundo apellido pronunciarlo bien. Quedamos que era libanés entonces. No, no es muy conocido acá en Acapulco o cómo llegó hacia estas zonas. Dice. No, no es muy conocido. Creo que nosotros somos los únicos DIM que hay aquí en Acapulco. No conozco a nadie más. Pues mi papá se enamoró y enamoró a mi mamá y la trajo a vivir acá Y así fue la historia, sí, henos porque es aquí. pocas veces lo he escuchado, sí, o si no, me atrevo a decir de las primeras. Decíamos que de Mina, el Laboratorio de Artes, que ya platicábamos, vaya los miércoles al cine, está ahí en la zona centro, pero también lo han tratado de llevar ahora a la Bonfil. Yo decía hace rato la playa, bueno, cerquita de la playa, pero es otro esfuerzo y yo diría otro espacio de arte, ¿no? Finalmente, cualquier espacio de arte que se abra en una cafetería, en un restaurante, es algo donde un creador, donde un artista puede ir a exponer su obra y ya con eso es ganancia, ¿no? Pues claro, ojalá cada vez haya más espacios abiertos para las artes y para la producción de los artistas que habitan en Acapulco o que pasan por Acapulco de vacaciones o que quieren venir a compartir o exhibir a lo que sea. Este proyecto le pusimos de Mina Beach y es una
sucursal de Edemina Laboratorio de Artes del centro. No está en la playa, pero está en la Bonfil, es una casa. Y la intención con Edemina Beach es acercar lo que estamos haciendo en el centro al área de Diamante, que como sabemos, pues tiene mucho más apoyos y desarrollo hoy día turístico. Entonces, la idea es que pueda aportar a fortalecer la parte económica de los artistas para exponer, para exhibir, para vender y para que también de este lado en Diamante se conozca lo que estamos haciendo en el centro. Y la parte del turismo, ¿qué tal ha pegado con el tema del turismo? ¿Se acercan los vacacionistas o la gente, los contactos, los amigos de fuera que dicen, ahí hay un espacio de arte y yo también, aparte de estar en la playa, de comer rico, del surf que se da mucho en la Bonfil, también voy a un momento de contemplación? Digamos que Edemina Beach es un espacio muy distinto a Edemina Laboratorio de Artes y sí, en efecto, tiene un público diferente y pues sí, más turistas, sobre todo extranjeros. Es un espacio que abre por episodios, por temporadas, no está abierto todo el tiempo. Al igual que Edemina abre por evento, no está abierto todo el tiempo. Es importante si quieren asistir a alguna exposición, algún taller, tienen que contactar para que se les pueda abrir la puerta. Y bueno, ambos funcionan desde ese lugar y desde esa manera. Ahorita la próxima temporada de Mina Beach va a ser durante Semana Santa, 4 días, con una oferta culinaria particular. Va a venir un cocinero poblano y bueno, vamos a tener cierta cartelera de actividades durante esos días. Porque la cocina Entonces, también puede ser, o es un arte. sí, no, claro, pues el arte culinario, la gastronomía es algo que yo también disfruto mucho. Y también es importante la experimentación Esos de sabores, esa ¿no? disciplina, claro, pues inventar nuevas cosas, nuevos platillos, nuevos productos. Muy bien. Y en el caso del centro, entonces reiterarle a la gente la invitación. En primera, yo diría que visiten las páginas en redes sociales para saber si hay algún evento, alguna exposición o los miércoles que ya platicamos del cine. ¿Y cómo ubicamos el edificio? Tú decías hace rato un edificio que logró resistir, porque bueno, para mal los edificios muy antiguos lograron hacerle o ser fuertes ante el embate de Otis, ¿no? ¿Cómo los ubicamos? Sí, pues es un edificio que está frente a Café Guadí, arriba de Zapaterías Giovanas, una puerta pequeña blanca. Y tienen que contactar a través de alguna red social o por medio de WhatsApp para tener acceso al laboratorio. Ha sido complicado poder realizar estos esfuerzos en Acapulco y quisiera ahí conocer tu visión como artista, porque luego hablamos de que, y tú lo decías hace rato, a lo mejor aquí en las escuelas, ¿no? Donde estudiaste al principio no tuviste todo ese acercamiento con el arte, luego te fuiste a la Ciudad de México y allá o en otros puntos del país sí hay esa apertura para las artes de distintos tipos. En Acapulco no luego es luchar como contracorriente, pues que se hace bastante complicado, le damos prioridad a todo tipo de cosas, incluyendo en el tema gubernamental, pero no a apoyar a los artistas. 100%, lo que pasa es que Acapulco tiene muchas carencias, lo sabemos de sobra, y dentro de esa realidad, muchos utilizan el término la tiranía de lo urgente. El arte se queda en el último lugar cuando es justo una energía, una fuerza que podría posibilitar, me parece a mí, de manera definitiva, que Acapulco tomara una dirección distinta, turística, cultural, de intención incluso, en las calles, en los lobbies de los hoteles, en los restaurantes. Es muy complejo porque finalmente, pues el arte, como todo en esta vida, ya hablando en términos empresariales, ¿no? O sea, para un restaurante, para una casa, pues cuesta, como todo. Entonces, no, o sea, tener un cuadro en tu casa en vez de un póster impreso,
mandar a hacer algo por encargo, una pieza, un concierto, cualquier cosa, pues te cuesta una lana. Y entonces, realmente Acapulco no del todo está en una posición en la que pueda invertir verdaderamente en sus artistas o pueda confiar en que se pueda hacer arte de calidad y soportar la curva para que eso le sea redituable. Hablando de los empresarios, ¿no? O sea, calentar un espacio, decir, ay, vamos a tener X presentaciones cada tanto. Pues se tiene que hacer como una reestructuración mental de las formas en las que se consume lo que se consume en Acapulco. Y finalmente, todo lo a lo que estamos acostumbrados, a lo que se está acostumbrado como sociedad, pues es lo más comercial porque, claro, tiene una batería comunicacional, publicitaria, mercadológica, que hace que sea lo que se consuma de manera prioritaria. Y está bien, no hay ninguna queja, pero pues hay toda una otra gama de cosas que también se pueden consumir, que son magníficas y que tienen que ver con otro tipo de mensajes, otro tipo de dinámicas y conciencias que pues está menos fortalecida. Por ponerte un ejemplo, si alguien quisiera traer, por decir, no sé, música de estilo dub, a lo mejor no es tan conocida, justo para que se conozca a alguien tendría que apostar por ello, y apostar por ello es invertir y no recuperar su inversión en X tiempo hasta que se genere quien lo vaya conociendo y diga, oye, me gusta, ¿no? Y de esa manera a lo mejor haya menos corrido tumbado, tal vez, no porque tenga que haber menos o más, sino porque se abre el camino para otras disciplinas y otras formas. Entonces, eso es mucho lo que pasa y lo que ha pasado y las apuestas que ha habido en Acapulco hacia ciertos caminos que han dejado atrás otros que podrían llegar a ser mucho más fructíferos en otro tipo de términos. Imagínate que en vez de un bar norteño, ¿no? Abran un lugar donde pueda alguien ir a disfrutar un rico café, ver una colección de arte o una galería ahí, un trabajo bien curado y que el artista tenga el acceso a que alguien lo pueda comprar, ¿no? Me acordé de esas películas que luego vemos, voy a poner en esas de allá de Nueva York o de Estados Unidos, que dicen, voy a poner mi galería de arte y aspiran a tener una galería de arte, a que otros artistas puedan ir a poner sus productos ahí. Y yo creo que aquí tenemos pues poquitos esfuerzos en ese sentido. Recordarás que hace muchos años se abrieron algunas galerías, ¿no? Creo que ahí por donde era Galerías Acapulco, Galerías Diana, otra por allá por la Escénica, y los proyectos, pues lamentablemente no fueron fructíferos. Pues al final es necesario alimentar los proyectos y que sigan adelante hasta que la sociedad consuma cada vez más arte y se acerque. Ahorita a mí me da mucho gusto, por ejemplo, este proyecto de Yella de la Paz. Ah, vi que lo Entre, compartiste, claro, que vino Arturo Monroy a me platicarnos aquí. parece maravilloso que exista, Acu justo. acuérdate de Acapulco, el que presentaron en un festival reciente, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar en Acapulco, justo, que haya producciones que salgan a la luz y que sigan adelante y que sigan viviendo y habitando y siendo una propuesta turístico-cultural para Acapulco, y no solo turístico-cultural, sino también para la sociedad, que se conozca la historia de Acapulco desde otros puntos de vista, que permitan que los artistas desplieguen sus talentos, sus capacidades, todo para lo que se han estado entrenando y capacitando a lo largo de su vida y que se abran esas posibilidades. Claro, se necesita presupuesto y recursos para poder llegar a un producto terminado. Mucha suerte con todo lo que hacen ahí en de Mina, y yo aprovecharía los últimos minutos para que nos cuentes también desde esa parte audiovisual que bien decías hace rato, pues es a lo que me he dedicado, pues la vida te va llevando a uno hacia ciertas cosas. Yo, por ejemplo, con mis alumnos luego de comunicación ahí en una universidad privada platicamos y dicen, pues yo a lo mejor no quiero ser reportero, no quiero ser periodista, yo voy a hacer otra cosa, y el mundo luego los lleva por otros caminos. Yo te decía de la parte audiovisual, la parte del cine. ¿Qué consumes en términos audiovisuales de lo que hay actualmente? No sé, ¿qué plataformas de streaming ves o qué películas ves ahora que hablamos también de los miércoles del cine en The Mina? Porque ustedes tienen que curar, y decías hace rato, vamos a platicar de los Oscar, ¿no? Vamos a ver las películas y vamos a ir comentando. ¿Ya viste algunas? ¿Cuáles son las predicciones que tienes? A ver. Pues mira, realmente ahorita solo vi
Poor Things, Pobres Criaturas, porque la vimos en The Mina la semana pasada, me gustó mucho. Y pues quiero echarme el maratón de las tres que tenemos programadas a partir de mañana para ver de qué va. O sea, qué es lo que están haciendo, cómo se está haciendo, qué es lo que están seleccionando y nominando hoy día, porque eso es un reflejo de una parte del mundo y de una comunicación global. No, son muy importantes, los Óscares significan diferente tipo de cosas. Cada vez a través del cine estamos viendo más una agenda, ¿no? No solamente las películas, sino también una nueva agenda de inclusión y de muchas otras cosas. Es una forma es un discurso, obviamente, el cine, ¿no? El cine siempre ha marcado una línea prioritaria dentro del modelo de pensamiento global. O sea, dependiendo qué cine es el que ves, pues tiene también cierto tipo de perspectivas. Al final, un minuto en pantalla es la cuartilla, es una cuartilla, es una página. Entonces todo eso entra directamente a tu inconsciente, a tu subconsciente y a tu consciente dentro de tus herramientas y cómo puedes desenvolver ese impacto que acabas de recibir. Entonces, claro que el cine es una herramienta demasiado poderosa que la han sabido utilizar desde que existe. Y pues eso es parte del analizar lo que vemos y lo que consumimos y cómo impacta nuestro criterio eso que consumimos. Muchas veces, cuánto tiempo, por ejemplo, los protagonistas de las películas fumaban, ¿no? Entonces las personas asociaban que fumar era un estatus y una manera de verse bien. Y se fomentó de esa manera el consumo del tabaco. Cómo los medios nos van dando esas realidades, ¿no? Exacto, Construyendo realidades. así Te es. quiero agradecer muchísimo. Nosotros nos seguimos platicando, toda la tarde, pero yo le agradezco mucho a Janet que haya venido a platicarnos su historia, sus ideas y obviamente lo que están haciendo, en este caso, yo siempre insisto, a favor de nuestra comunidad, que no es un asunto sencillo, que seguramente cuesta mucho trabajo, pero ahí están los esfuerzos, hay que visitarlos, los encontramos en Facebook, ¿cómo? De Mina Laboratorio de Artes y en Instagram como de Mina-Lab. Ahora, lo que decíamos la semana pasada en la primera parte de este programa, ahora que no hay cines, ¿por qué una excelente alternativa? Y aunque hubiera, porque las piezas que ellos presentan obviamente van más cuidadas que el cine comercial al que estamos acostumbrados. Bueno, visítenlos, vean qué cursos hay activos. Cuando usted vea este programa, si lo repetimos, hay manera de acercarse con ellos a este laboratorio de arte en medio del centro de Acapulco o allá en la zona de la Bonfil. Janet Rojas Deep, muchísimas gracias, directora de Mina y artista audiovisual. Y gracias a usted por seguir la programación de radio y televisión de Guerrero. Si nos está viendo en la tele un jueves, pues se van a quedar con las noticias. Gracias.